nunca os dejéis desalentar por el mal. Para ello necesitáis la ayuda de la oración. Solo así, viviendo la experiencia del amor de Dios y irradiando la fraternidad evangélica, podréis ser los constructores de un mundo mejor. No os desaniméis, porque no estáis solos. El Señor nunca dejará de acompañaros con su gracia y el don de su Espíritu.